Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, de nuevo probando demos, probando videojuegos latinoamericanos, probando fases betas y alfas de videojuegos, pues hoy les traigo Last Soul. Este videojuego lo voy a colocar en la categoría de videojuegos latinoamericanos, aunque quiero aclarar que todo ese equipo no es totalmente latinoamericano. De por sí, la desarrolladora de este juego se llama Wulun Creative Technology. Sí sé que es fundada por un latinoamericano. Sé que incluso con quien tuve la oportunidad de comunicarme para poder probar este juego, también es latinoamericano, así que en cierta parte es un equipo multicultural. Aún así, pues lo voy a colocar aquí porque hay talento ahí latinoamericano y obviamente pues es un juego además indie. Es un juego que en su tráiler, en lo que vi, se ve muy interesante, muy entretenido. Pues lo describe Steam de la siguiente manera: Last Soul es un videojuego de plataformas de acción en 2D pixelar con una historia convincente sobre el futuro en el que la humanidad ha perdido la voluntad. Explora y lucha para abrirte camino a través de una variedad de niveles y enfréntate a jefes enemigos increíbles. Quiero decir algo más sobre la empresa, la desarrolladora, que es Wulun. Tiene pues obviamente su página, así que yo les voy a dejar varios links, que está el de la página de Wulun, está el link de Steam y también obviamente el Discord de Wulun, que se pueden unir si ustedes quieren también probar este juego, tener la oportunidad de hacer un player test. En el link de ellos leí una frase que me gustó y la voy a decir. No suelo hacer esto, pero la voy a colocar, y dice: creemos que los videojuegos pueden ser empleados como mecanismos de inspiración y aprendizaje para otros. Está, me parece excelente. Es una empresa fundada en el año 2014 y pues creo que fue fundada por el chico que la fundó, creo, si no estoy mal, es Tony Muñoz. Y pues yo les voy a dejar también el contacto donde pueden comunicarse si quieren también ser parte de los player test. Entonces vamos a probar Last Soul, ya vamos directamente al juego. El juego está en inglés, eso sí quiero decirles, está en inglés. Por el momento sé que está en inglés nada más. Así que vamos a probarlo. Yo lo voy a jugar con control, sé que se puede jugar con el teclado. Pero lo voy a jugar con control. Yo configuré el control para que, porque mi control no es un control original, pero lo voy a configurar para que emule literal los botones como si fuera un control de Xbox y coincidan pues con lo que solicita el juego. Vamos a ver. Ingresemos. Bueno, la idea también es que como player test vamos a probar el juego, vamos a mostrarlo, pero también pues vamos a dar de una vez opiniones sobre el mismo, sobre su jugabilidad. Bueno, dice que las guerras de AI, o sea, de inteligencia artificial, dieron finalización a la civilización como la conocemos. La humanidad inició una era sin precedentes de prosperidad, pero después de décadas, muchas décadas sin alguna motivación, los humanos han caído a estados vegetativos y muriendo prematuramente. Ellos son fantasmas, no sé qué significará, y no alcancé a leer, pero bueno. Ahí nos están dando a entender básicamente que la humanidad parece que progresó, pero después pasó una fase de decadencia. Y al parecer, pues, son los robots quienes ahora como tienen cierta influencia o poder, no sé. Y nuestro robotcito es como encargado de salvar a la humanidad o tiene alguna misión relacionada con eso. Estación Espacial Katana, tú tienes un... no pude leer, así que sería bueno, por ejemplo, tener un poquito más de tiempo para leerlos, como las partecitas de la historia, por ejemplo, como acá, que sí me permiten oprimir a... ¡Ay, no, mentiras! Pensé que yo podía mantener el diálogo y así después elegir. Ok, acá no está nuestro amigo el robot, como pueden ver, es pixelar el juego. Pero con una estética... A ver, se está... Ah, es que nuestro robot entró como en una nave, venía como en una nave y se despertó hasta ahora, ¿no? Bueno,
La estética está muy atractiva, sino que dice, oh, bien, tú has despertado. Yo soy Sup. Sí, yo soy Sup, así se llama. Yo necesitaré o necesité. Necesité detener tu progreso, proceso de desarrollo, de actualización. O si no, no sobrevivirías, algo así. Esta estación espacial está bajo ataque. Necesitas poner atención. Sí, prestar atención al escape y seguirme, escucharme, ponerme cuidado, no sé, algo así. Es importante que tú me encuentres en la Tierra, pero ten cuidado de los enemigos que están en la esquina, en alguna esquina o que están en cualquier esquina, algo así. Usa la barra espaciadora para saltar. Aquí, obviamente, no, como tengo el control, no sería con la barra espaciadora, sino con, creo que es con A. Ok. Como decía, la estética está muy bonita. Bastante espaciosa, me gusta. No obstante, al principio noté, o sea, por ejemplo, esta cajita yo no pensé que se fuera a poder saltar. Pensé que era parte del fondo. Si no fuera porque tiene como las lucecitas, uno la distingue un poco del fondo. Pero sí, al principio sentí que, pues por lo que todo es plano, entonces pensé que era parte del entorno, del entorno. ¡Ay! ¿Yo puedo empujar las cajas? Ah, no. Pensé que las podía empujar. Bueno, listo. Vamos a seguir. Usa la barra espaciadora para hacer un doble salto. Ah, dos veces para hacer un doble salto. Tú puedes ayudar a cubrir más altura, tanto vertical como horizontalmente. Salta en, no sé, de tu forma, en tu forma para niveles altos, tú puedes poder escapar. Ay, no. Estoy muy malo para el inglés. O sea, por ejemplo, aquí estás. Ah, miren. Se puede hacer doble salto o incluso agarrarse y saltar. Yo algo que siempre he dicho es que los juegos así de plataformas con mucha acción siempre suelo ser muy malo, pero al igual sé que lo puedo disfrutar. Excelente. Ahora tú puedes correr usando Left Shift. O sea, el botón Left Shift o el joystick button, el botón izquierdo del. O sea, teniendo oprimido el. Uy, eso sí me parece complicado. Cuando lo combinas con un doble salto, tú puedes, pues, cubrir largas distancias horizontales. A ver, esto sí me parece un poco complicado, pues más que todo en control. Y es que para poder correr no es un botón dentro de A, B, X o Y, sino teniendo oprimido el mismo stick con el que mueve el personaje. Puede ser una mecánica interesante, pero la veo como que puede complicar un poco el trabajo, ¿no? De correr. Tú lo estás haciendo muy bien. Ahora tú debes tener tu primera lucha, tu primera batalla. Tú necesitas destruir cada tropa CB en tu no sé qué y obtener y obtener sus nanopartículas. O sea que ellos van a botar algo, ¿no? Dispara con D en el teclado o X en el control. Entonces, aquí estoy disparando. Mi control, como no es un control así profesional, digamos que es un poco difícil escoger la dirección hacia donde quiero disparar. Solo puedo disparar arriba, al lado y diagonal. Pero es muy difícil, digamos, controlar otras direcciones aparte de los 90 grados que me puede dar aquí y los 45 que puedo tener acá. Pero sé que con eso me voy a defender. ¡Oh! ¡Uy! Ahí le pude esquivar, pero sí veo que, o sea, estos bichitos aguantan. Bueno, vamos a dar un doble salto. Vamos a hacer las trampas que hacen muchos como yo, que somos muy cobardes en este tipo de juegos. Y es que en vez de ir rápido, porque este juego se nota que da para un competencias de runner, sé que yo soy de esos que. ¡Uy! ¡Uy! Yo soy de esos que no, yo me tomo mi tiempo, no me importa si se me van años ahí. ¡Ay!
A ver. Bueno, ahora sí tomémonoslo serio. Ay, lo destruí por fin. Bueno, al menos sé que, por ejemplo, los personajes que uno ya les ha disparado realmente pierden la vida ni la recuperan, ni tampoco pasa como en algunos juegos que si tú dejas de ver el enemigo, vuelven y recuperan toda la vida. Aunque sería loco, por ejemplo, podría ser un tipo de nivel de dificultad futuro para el juego. Yo he activado los nuevos protocolos. Intenta mantenerte. Tú puedes usar un escudo temporal con S en el teclado o la letra Y en el control. Tú puedes también usarlos como plataformas, pero recuerda que ellos son temporales. O sea, puedo crear escudos y los puedo usar como plataformas para escalar. ¡Ay, genial! Esto creo que esto sí le da un tipo de mecánica muy interesante al juego. ¡Ah! Porque digamos, yo por ejemplo puedo hacer esto. Y puedo llegar a un punto X. Ah, bueno, aquí no podría. Pero por ejemplo, miren. Me barré la escalada desde allá. No, no, no. No, no, no. Uy, me hizo daño. Yo activé mi escudo, pero él me hizo daño. Lo bueno es que las nano cosas estas. Ay, no la puedo recoger y ahora me caigo, no. A ver, vamos a. ¡Ah! Ahí casi me golpeo contra el borde. Lo has hecho muy bien. Ahora, para escalar, salta a través del muro y mantente saltando. Y recuerda recolectar todas las nanopartículas que las tropas CV, las tropas que tú destruyas. Ok. Bueno, lo bueno es que veo que las nanopartículas me ayudan a recuperar vida. Y eso es muy interesante. ¡Oh! Tiene dos mecánicas interesantes. Por ejemplo, esta mecánica de crear los escudos y que digamos uno como jugador puede usarlos para escalar. Me parece algo. ¡Ah! Soy un malo para esto. Yo sé que alguien de estos que les gusta mucho los juegos tipo Metroidvania o así tendría ya alguna estrategia. Uy, está que dispara. Es que, a ver, la inteligencia del juego es bastante, bastante, o sea, la tiene clara. ¿Saben que yo estoy cerca? No, 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 no. A ver, voy a ver cuánto aguanta el escudo. Uy, aguanta poco, realmente. Y no recuperé mucha. Ah, no, mentira, sí, recuperé vida. Listo, sigamos acá. Bien, Bob, Bob. Ajá, como gran trabajo. Ah, Bob, es como decirme gran trabajo, buen trabajo, pero olvídalo. El último protocolo está en desarrollo, algo así. Tú tienes un jetpack temporal presionando la letra A en el teclado o LB en el control. Ok, yo puedo. Y tú tienes un tiempo bala o tiempo detenido, por decirlo así, presionando la letra W en el teclado o RB en el control. Úsalos como te enseñé, como tú aprendiste, como lo enseñé. Eso te podrá salvar. Ok, a ver, quiero primero el jet. ¡Ay, está bonito! Ah, miren, ¿ustedes ven esa barra azulita? Esa barra azul es la que consume. Representa el tiempo del jet. Uy, se me acabó todo el jet. Ah, no, tiene un cierto tiempo de recuperación. Ok, hay que tener muy en cuenta eso. Y el tiempo bala dice que es teniendo oprimido. Ahí está, el tiempo bala. Se detiene el tiempo por un rato. Pero no tengo un contador de ese, así que es un poco más arriesgado de usar. No hay un contador real sobre ese. Pero bueno, ya eso nos da una pista de cómo lo podemos usar. Recuperemos vida aquí con esto. Y aquí, ¿cómo podríamos esquivar a este? Porque este no es como los demás. Este se nota que es más poderoso. Así que vamos aquí. Veamos sus mecánicas. Veo que él tiene un tiempo en que tiene que recargar las balas. ¡Ay! En que tiene que recargar las balas. Y ese tiempo lo puedo yo aprovechar a mi favor. ¿Sí ven? Él tiene un tiempo en que recarga. Y no tiene para balas.
Uy, este sí se ve tremendo porque es una nave. No, 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 no. Me la están poniendo difícil. ¡No! ¿Cómo puedo hacer? Tengo que hacerlo de la nave. Dispararle a la nave. Y después solucionar el de este men. Uy, uy, no, el escudo me lo tiene. ¡Disparémosle! ¡Ah! Está bien. A ver, ¿y si le hacemos aquí, le disparamos a la nave primero? ¡Ay, ay, ay! Uy, me salvó ese escudito. Mantengamos el... ¡No! ¡Uy, el escudo! Ya casi la destruimos. ¡No! Uy, no, aún así me hizo daño. Bueno, ¿y aquí cómo esquivo a este men? Es que me preocupa más que todo este men. ¡No! 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 ¡Ay, este hijo de madre, no! Necesito recuperar vida. Uy, donde me toque. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No, morí. Oh, está en una encrucijada tremenda ahí. Y tengo. Ah, bueno, ok, el juego va por vidas. Entonces tengo. Ya perdí una, me quedan dos. Así que todavía tengo dos oportunidades de pasar a estos Terminators. A ver, recordemos que estos manes tienen un tiempo de recuperación de la metralleta, entonces usémoslo a nuestro favor. O sea, el juego me da a entender que uno lo puede pasar sin necesidad de ponerse a destruir todos los enemigos, ¿no? Podríamos también hacer eso, ¿no? Podríamos hacerlo. ¡Oh! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! Ok, veo que esa estrategia tampoco me funcionó. Me quedó una vida. Tengo que lograrlo. Veo que mi personaje no se puede agachar. Así que no puede disparar cuando se le dé la gana. Tengo que usar el escudito a mi favor. Es la única forma en que yo... ¡Ya! ¡Lo logré! Ahora escondámonos bajo esto para que no nos alcance las balas de este gordinflón y disparémosle. Él también tiene un tiempo de recarga, es lo que noto. Aunque obviamente si yo estuviera haciendo como un speedrunner, ya hace mucho hubiera perdido. Uy, Dios mío, este bicho tiene mucha vida. En un speedrunner yo ya estaría descalificado, creo. Pero creo que cada uno lo puede jugar a su modo, ¿no? Porque veo que, como decía ahorita, en el juego se puede pasar, incluso creo, sin necesidad. ¡Ay, no! Me están tocando las... ¡No! 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 Bueno, les comento que de nuevo volví... volví a este punto, pero veo que ya me van a matar. Y pues obviamente creo que lo ideal sería ir volando, ir creando escuditos, ir creando como escudos mientras esquiva. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos lograr porque es que estoy intentando como crear una estrategia de poder volar y esquivar y poner los escudos, pero yo el problema es que yo mismo me bloqueo los escudos. Y las balas tienen un cierto alcance. Así que aquí lo ideal sería volar, esquivar, hacer como una escalerita, volar y escapar lo más rápido. ¡Este lo doy! ¡Dios mío! No sabía que ahí había otro enemigo. Creo que la única que me queda es enfrentar a este porque está muy difícil adelante lo que me espera. Y si yo no intento destruir a este, pues me va a tocar enfrentarme, obviamente. A varios enemigos que me van a hacer la vida imposible adelante. Entonces mejor destruyámoslo. Aunque obviamente para un runner esto es... Esto sería
Poco. Uy, por fin, por fin. Que destruya ahí. Lo que sea que haya destruido me dio vida. Recordemos que podemos usar las armas de ellos a favor nuestro, ¿no? No, no, no. Si no creo algo que me defienda. Si no cojo esta vida. Uy, por fin. Esta navecita sí me la tiene montada y la voy a destruir rápido, rápido. Si no, eso. Ah, con que usted intentando. Uy, este está difícil ahí. No sé cómo hacerle. Ahí le estoy disparando. ¡Ah! ¡Muere! Recuperé vida, pero ahora sé que hay otro acá adelante. Ah, no, mentiras, ya. Quedan es estos dos. Pero recuerdo que. ¡Ah, juepucha! Está difícil. A ver, ¿cómo haríamos con estos dos? Va a tocar elevarnos un poco. ¡Ah! Eso. Esperemos a que lleguen las balitas. Y escudo. Listo. Las mecánicas requieren estar. Requiere, o sea, requiere estar muy pendiente de las mecánicas el juego. A ver, estas balas no llegan acá, así que podemos utilizar este espacio a nuestro favor. Es la única estrategia que se me ocurre. ¡Ah! Sé que con los escudos y con el tiempo de bala puedo aprovecharlo para. ¡Wow! Cuando le disparo seguido y lo estuneo, por decirlo así, le impido como moverse, ¿no? Bueno, creo que llegamos al final de este nivel. Efectivamente. Recogimos una nave, que no sé cuál es, pero para algo le servirá a nuestro robot, ¿no? Y ahora sí, la Soul. A ver. De aquí pasamos a este nivel. A ver. Ya me estoy. Ya. O sea, he pasado el primer nivel con dificultad y ya me están metiendo jefe. ¡Ah! Bueno, no está tan difícil. Al menos ya sé cómo qué mecánicas puedo aplicar acá. Algo que me gusta de este. Por ejemplo, este entorno donde se está peleando con el jefe es que es un poco más diferenciable los objetos con los que uno puede interactuar, por decirlo así. O sea, la plataforma es amarilla, el robot es rojo, así que es difícil, digo, perdón, es fácil identificar con qué es con lo que debemos interactuar. Algo que de pronto en el principio se me dificultó, por lo menos noté, y era pues obviamente. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dispárale, dispárale! Ahora son cuatro brazos. Que los elementos no dice. Sé que se confundieran con el entorno, es como uno de los de lo que uno busca, ¿no? Listo, dos brazos. Uy, está. Claro, aquí no quieren que uno se quede quieto, que uno esté saltando entre plataformas, ya sea para esquivar o para aprovechar la cercanía con cada uno de los brazos para poder destruirlo. Ay, no. Es que el problema de mi control es ese. No tiene una precisión, así que digamos, qué bruto, qué precisión. Pero ahí vamos. Uy, el tiempo bala lo ayuda a uno. El problema es que el tiempo bala también tiene un tiempo de uso. El problema es que no tenemos una barra que nos diga cuánto podemos usar. ¡Ay! Bueno, al menos con el tiempo bala, puedo usarlo de vez en cuando para evitar que estas cosas me quiten vida. ¡Ay! El primer brazo, por favor. ¡No! No, ¿verdad que estos escudos parece que no le hacen nada a los misiles? O sea, no se puede esquivar o no se pueden evitar los misiles con el escudo.
Bueno, a ver, hay que aprovechar en algún momento que él se vaya y poder... ¡No! Y poder... ¡No! ¡No, no, no! Y poder que... bueno, ya que pues al igual ya me morí, entonces reviví acá. Eso era lo que yo quería, llegar a esta plataforma. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Otro brazo! ¡Listo! Solo me queda uno. Por favor, que sea el último. ¡No! ¿Cuántos brazos ahora? ¿8? No puede ser. Lo que sí es que es chévere la musiquita porque lo mantiene uno como tenso. Lo tiene... O sea, la música es chévere porque va acompañando realmente al jefe. Esta, cambia incluso... Cambió incluso la música. O sea, ahorita la del jefe de 6 brazos era diferente a la del jefe de 8 brazos. ¡Ay, tengo problemas con Mael! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero que perder ni una vida! ¡No! ¡No me hagan perder ninguna vida! ¡No! ¡Un brazo! ¡Necesito derrotar otro brazo! Por favor, que sea este el último. No quiero que este jefe tenga más brazos. ¡No, no, no quiero más brazos! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya me quedan solo 4 brazos. Ahorita puedo derrotar uno de 4 brazos. ¿Por qué no puedo derrotar este? ¡Sí, sí! ¡Destrúyete! ¡Maldito! A ver... ¡Ay! Necesito recargar a la jet, el jetpack. Bueno, ahora sí me volví profesional. Estoy que disparo a todos lados como un loco. Sino que no me mueve la plataforma porque me ha acosado. ¡No! ¡Perdí otra vida! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo perder más aquí! Si pierdo, estoy condenado. ¡Ahí es! ¡Ahí es para destruir ese! ¡No! ¡No! Y es que mis balas tienen un alcance, así que por eso mismo no puedo derrotarlo tan fácilmente. ¡No! ¡Se me va a acabar el jetpack! ¡No! ¡Que no caiga hacia la electricidad! Oh, estoy tenso, estoy tensa. Estoy tensa. A ver, amigo. Cálmate. La única forma de burlar los misiles es haciendo el salto y disparando, porque así dejan como de... A ver, ahí es. Este es mi momento. Tengo que darle a los... ¡Ay, Dios mío! Ya casi. Ya casi. ¡No, no alcancé a dispararle! ¡No! Jetpack, recupérate. ¡Wow! Nunca había tenido una... O sea, los primeros jefes fueron fáciles, por decirlo así, pero este me está complicando. Y es que sé que tengo que pasarme al otro lado. Pero es que no me deja, no me deja, no me deja. ¡Por fin! Por fin. No me vayan a decir que tengo que cuidarme de otro jefe. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Oh, estuve a un pelito! Por favor, por favor, por favor. Necesito. Necesito derrotar. Otro brazo. ¡Bien, bien, bien, bien! No, no, no. Usted no me va a hacer daño. ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Usted no puede! ¡No puede estar jugando conmigo! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me haga hacer esto! ¡Por fin! ¡Uf! Oh, 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 oh. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que coger eso? Y ahora no es que me mate. Ah, por fin. Uff. Re difícil. ¿What? Tengo ahora un cuerpo. Ok.
Esto es como un juego de palabras, ¿no? What the hack continuará. Pero espera, dice que continuará, pero ¿puedo jugar el nivel de abajo? ¡Ay, no puedo! O sea, esto, como, o sea, esto es un playtest, como nos acaban de decir. Pero pensé que ese mundito moradito de abajo se podía. Pero veo que no, solo tenemos estos dos munditos. Así que, bueno amigos, pues ya vieron cómo fue este juego. Lo probamos, es muy intenso. Realmente sé que a los chicos que les gustan los juegos así, runner, pixel art, con mucha acción, frenético, les va a gustar mucho este. Porque, a ver, el juego tiene muchas opciones de pasarse. Yo tomé la opción, llamémoslo así, lenta y cobarde, que es de esta forma disparar a los enemigos, esperar, mirar sus mecánicas, disparar, esperar, ocultarme, disparar. Pero sé que, por ejemplo, el escudo da para mucho, para hacer plataformas, para colgarse, para esquivar, para saltar, para llegar a otros lugares. El jetpack, el tiempo bala combinados ayudan mucho, aunque yo realmente no lo usé realmente bien contra los enemigos, no sé si de pronto por la falta de experiencia, pero el juego está muy prometedor. Ese jefe está muy difícil, y eso que era el primero, ¿cómo será cuando pongan los demás jefes? Pero ojo, difícil en el sentido de que realmente es un reto, y sé que para muchos va a parecer muy fácil. Yo generalmente, por lo que no soy tan plataformero, o por lo que he perdido experiencia con plataforma, fue difícil, porque yo me quedaba muy quieto. Yo tenía era que estar jugando entre saltos de la plataforma para poder vencerlo. Esa era la verdadera estrategia. Pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. Recuerden que las redes sociales del juego y de la desarrolladora estarán aquí en la descripción. Pueden visitarlo, pueden también tener la oportunidad de probarlo, de hacer un playtest. De verdad, el juego promete mucho, está muy bonito. Creo que el juego no solo va a ser este primer nivel que ven acá, o sea, este nivel parece estar compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 stage, por decirlo así, sino que, a ver, aquí serían 14 stage, creo que va a haber otros 3 mundos más, no sé con cuántos stage, pero el juego sí va a ser larguito, es lo que yo entiendo. Así que bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y espero les haya gustado y se hayan divertido mucho conmigo. Y nos vemos en el próximo juego. Bye bye.